La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cito palabras de un sermón que considero el más importante, digo el más importante para mí, que he oído dentro de un medio siglo. Habló el predicador Paris Reedhead. Déjame resumir, dijo él, lo que significa el cristianismo. El fin de toda existencia es la gloria de Dios. El humanismo dice, el fin de toda existencia es la felicidad de los hombres. Una filosofía nació en el infierno y es la deificación del hombre. La otra nació en el cielo, que es para la gloria de Dios. Una tiene que ver con un corazón indigno, que de todos modos sirve a Dios viviente, porque es el honor más alto del universo. George Whitefield, el famoso predicador, sabía de estos términos. Él estuvo de pie en la plaza de Boston, los Estados Unidos, hablando a 20,000 personas y dijo: «Escuchad, pecadores, sois monstruos, monstruos de iniquidad, merecéis el infierno, y el peor de vuestros crímenes, siendo los criminales que habéis sido, no tenéis la gracia para poder verlo. Si no queréis derramar lágrimas por vuestros pecados y crímenes contra un Dios santo, George Whitefield llorará por vosotros». Ese hombre echó su cabeza hacia atrás y sollozó como un nene. ¿Por qué? ¿Porque estaban en peligro del infierno? No, sino porque eran monstruos de iniquidad y ni aún podían ver su pecado. Y no les importaban sus crímenes. ¿Puedes ver la diferencia entre uno y otros?
Los otros tiemblan porque van a sufrir en el infierno, pero no tienen sensibilidad sobre la enormidad de su culpabilidad. No sienten nada, la enormidad de su crimen. No sienten su insulto contra la deidad. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estas son verdades fuertes, pero importantísimos en el día de hoy, porque no vemos el mismo énfasis sobre el pecado del hombre como en los días de George Whitefield y John Wesley. Ellos veían que el infierno fue creado por Dios, porque tenía que haber un lugar donde mandar a las almas culpables, almas por las cuales no hubo remedio, almas endurecidas, almas enemigas del Santo Dios en el cielo, el buen Dios que quiere salvar, pero no puede salvar al hombre que no reconoce sus pecados. Por eso estoy enfatizando en estos estudios sobre las últimas cosas la mentalidad del hombre de hoy en día, porque es una señal de que estamos en aquellos días. Y que tenemos que tomar en cuenta varios puntos verídicos. Uno, vamos a tomar en cuenta una vez más que estamos en la palabra del omnisciente, la obra de su sabiduría. Es una palabra inerrante en los lenguajes originales, recuerda. Por eso hay veces cuando tenemos que acudir al hebreo o griego para buscar el significado exacto de lo que estamos estudiando. Gracias a Dios que estamos viviendo en un tiempo en que hay muchas fuentes que nos ayudan con estos lenguajes. Es inerrante también en la cultura y el tiempo, dónde y cuándo fueron escritas. Otra vez, tenemos mucha información hoy en día de la historia y las costumbres antiguas de Israel. La segunda cosa, vamos a recordar que las escrituras son espirituales y no podemos aproximarnos a ellas como a otra literatura. Necesitamos más que las facultades mentales para poder entenderlas. Tenemos que tener un espíritu vivificado para que haya una comprensión interior desde el corazón. La tercera cosa, también que siempre tengamos que recordarnos que la Biblia no es, en primer lugar, una explicación, sino una declaración. No existe para satisfacer ni contestar nuestras preguntas principalmente, para que tengamos más conocimiento. En la Biblia Dios nos declara la verdad y espera que nosotros confiemos en lo que dice, aun cuando no entendemos. La cuarta cosa. Concluimos entonces que el propósito número uno de la Escritura no es tener más conocimiento, sino más fe, sea confianza en Dios. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fuente de la fe es la palabra de Dios. Pero es importante conocer también que primeramente, para que tengamos fe, hay que tener lo que la Biblia llama oídos del corazón.
Jesús dijo a las multitudes, el que tenga oídos, oiga. En Apocalipsis dijo a cada una de las siete iglesias, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como la Biblia fue escrito por la inspiración del Espíritu, así tiene que ser entendido por la inspiración del Espíritu. Sigo adelante con lo que estoy leyendo de un sermón que oí probablemente en los años 70 del último siglo, de este hombre llamado Reedhead, Parris Reedhead. Y él siguió hablando de Wesley, habló de Whitfield, ahora habla de Wesley. Y dice que fue un predicador de la justicia, que exaltó la santidad de Dios, la ley de Dios, la justicia de Dios y la sabiduría en el hecho que él demanda lo que su justicia, la ley y la santidad requieren. Dios sigue siendo justo. Él predicaba la justicia de su ira, la ira de Dios y su indignación. Entonces hablaba a los pecadores de la enormidad de sus crímenes, su rebeldía arrogante, su traición y su anarquía. El poder de Dios descendía sobre la audiencia tanto que en una ocasión fue reportado que cuando se despidió a la multitud, 1,800 personas estaban inconscientes sobre el suelo, porque habían tenido una revelación de la santidad de Dios y en la luz de lo que había visto, también pudieron ver la enormidad de sus pecados y Dios había penetrado tanto en sus mentes y corazones que cayeron al suelo. Bueno, interrumpo para comentar, hombre, o preguntar, ¿reconocemos el valor de un sermón así como de Wesley, como de Whitfield? Esto fue del siglo 17, quizás entrando en 18, pero mayormente 17. Y estas personas habían transformado a Inglaterra con este mensaje de arrepentimiento. Y miles de personas fueron convertidos. No quedaron inconscientes en el suelo, pero sí cayeron allí. Se levantaron criaturas nuevas en Cristo Jesús, sus vidas transformadas. La vida eterna era su esperanza, pero tenían que reconocer su culpabilidad delante de un Dios infinitamente santo. Y es la necesidad de hoy en día, y por eso estoy leyendo este sermón, que no es tan viejo. Un sermón lleno de sabiduría y buenos consejos para el día de hoy. Sigo leyendo. No intentaba convencer a un buen hombre, estos predicadores, de que estaban en peligro con un Dios malo. No, no. Intentaba convencer a hombres malos de que ellos merecían la ira de un Dios bueno. La consecuencia fue el arrepentimiento que les conducía a la fe, que les conducía a la vida. Queridos amigos, hay solo una razón por la cual un pecador debe arrepentirse, y es porque Jesucristo merece la adoración, la gratitud y el amor y la obediencia de su corazón. Vamos a terminar, dice, de una vez y para siempre, con un cristianismo utilitario. Utilitario, que hace que Dios sea la manera de conseguir lo que queremos, en lugar
del fin glorioso que es Él en verdad. Vamos a postrarnos a los pies del cuerpo perforado por clavos del Hijo de Dios para decirle que vamos a obedecerle, amarle y a servirle mientras vivamos, porque Él es digno. La razón del cristianismo, la filosofía del cristianismo es la gloria de Dios. El tema de el humanismo, que es contrario al cristianismo, totalmente contrario al cristianismo, el tema del humanismo es la felicidad del hombre, sobre todo. Dios hace al hombre feliz, no cabe duda. Pero el fin, la meta, es la gloria de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, con toda tu alma. Y el prójimo como a ti mismo. Lo último que enfatiza el Evangelio es el beneficio personal para el individuo. Lo primero es la gloria de Dios y que el pecador vuelva a Él arrepentido, dispuesto a servirle y amarle y glorificarle. Estamos tratando con el tema del evangelismo de hoy. Debemos presentar el Evangelio como lo declaró en este sermón que leí la vez pasada y terminé ahora. Vamos a evitar el humanismo de la gente de los últimos tiempos, porque es la filosofía del mundo hoy en día, el humanismo. La felicidad del hombre, repito, es lo más importante según el humanismo. Los amadores de sí mismos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Ahora vamos a tratar con la filosofía psicológica de nuestros días, de amarse a sí mismo. Es un tema que hemos tratado antes, pero lo vuelvo a repetir porque es una señal de la profecía que estamos estudiando. La señal en la población del día de hoy. Amarse a sí mismo sobre todo. Serán amadores de sí mismo, dijo el apóstol. Lo que el apóstol Pablo nos avisó de evitar de la gente de los últimos tiempos, leyendo de un consejero que despertó el error en que estaba involucrado antes en su ministerio. Recientemente yo oí decir el alto autoestima, creo que fue ayer que lo escuché, el alto autoestima de los años 90 o de los últimos años del siglo XX ha producido el narcisismo del siglo XXI. El hombre, la actitud del hombre ha ido de mal en peor. Del alto autoestima al narcisismo. Escucha lo que tenía que decir este hombre de que estoy hablando, este consejero Don Denk. Hablando de estos dos temas, estamos tratando con dos errores grandes de los últimos tiempos que serán marcados por el engaño. Sigue hablando, sigue escribiendo, Don Denk. Mi amigo Larry fue víctima de la autocompasión. Estuvo amargado por sus limitaciones como persona.
constantemente sentía que merecía más. La falta de disposición a aceptarse con sus fallos reveló su orgullo interior. Muchas veces él hacía comentarios de autodesprecio solo para provocar un halago de alguna otra persona. Quizás nuestro problema básico no es una baja autoestima. No es que no nos amamos a nosotros mismos suficientemente. Al contrario, somos predispuestos al egoísmo, orgullo y autoadoración. La tendencia es a adorar a la criatura en lugar de amar al Creador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, 25. Lo vamos a leer para rematar este punto. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, incluso sí mismo, antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice el apóstol que nos ha enseñado el Evangelio, el apóstol Pablo, el mayor maestro de el Evangelio, de esta época de la iglesia en que estamos viendo, él que escribió 14 libros enseñando la doctrina de la iglesia, a lo que tenemos que ser fiel, sigue escribiendo Don Denk. Quizás nuestro problema básico no es una baja autoestima. No es que no nos amamos a nosotros mismos suficientemente. Bien, en los últimos días, dice 2 de Timoteo 3, 2 hasta 4, lo he enseñado mucho y lo sigo enfatizando porque el problema permanece entre la iglesia. En los últimos días, los hombres serán amadores de sí mismos, más que amadores de Dios. Pablo dispone que los maridos deben amar a sus esposas, ¿cómo? Como a sus propios cuerpos. Y cita Efesios 5, 28 y 29. Escuche. Porque ningún hombre odia a su propia carne. La tendencia es hacia el amor propio. Somos predispuestos al alta autoestima, al egoísmo, al orgullo, a la autoadoración. Esto no indica, sigue comentando, que tenemos un problema de amarnos. Las Escrituras nos llaman a separarnos de la preocupación con nuestros mismos, con nosotros mismos, para poder amar a otros y a Dios. No es para amarnos a nosotros mismos. El orgullo es un cáncer espiritual que consume hasta la posibilidad de amar, de estar contento con lo que uno tiene y el sentido común. El orgullo nos guía a los otros vicios. Es una mentalidad de estar anti Dios. Sin embargo, raras veces escucho a un consejero, aún entre los cristianos, sugerir que el orgullo pueda ser la fuente de los problemas que alguien tenga. Hoy en día no es sorprendente que muchos tomen el mandamiento del Señor, escucha,
lo que mandó el Señor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo cambian totalmente, dándole un sentido contrario, enseñando que uno debe amarse más a sí mismo. Amigos, déjenme interrumpir la lectura por un momento a decir que quizás he estado en unas cuatro o más lugares donde enseñaba sobre el amor propio. Lo he escuchado en conversaciones, lo he leído, he oído un vídeo para niños que enseñaba la misma cosa. Para amar a otros tienes que amarte a ti mismo, niño. Hasta esta filosofía lo está predicando los niños. ¡Anti Dios! Amigos, es serio eso, porque es un error. La Biblia no lo enseña. Viene de la psicología. Y te digo, en los mensajes que he escuchado con mis propios oídos, siempre, en cada uno, el texto fue: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al empezar a desarrollar el tema, el predicador, el maestro, refirió a la necesidad de amarse a sí mismo para que pudieras amar a otros. Un error es, un engaño es. Y lo está diciendo aquí este consejero que tuvo sus ojos abiertos un día al error de sus consejos y empezó a enseñar bíblicamente en lugar de psicológicamente. Porque te repito yo, la Biblia no da ni un solo texto que dice que tú quieres y tienes que amar a ti mismo. No lo da. Lo que tenemos es lo que usaron las veces que lo he escuchado. El texto que no dice tampoco que debes amarte, sino que tú debes amar a tu prójimo, punto. Dice este autor y lo cambian totalmente, dándole un sentido contrario, enseñando que uno debe amarse más a sí mismo. En paréntesis, no es así como hace el diablo siempre, tomando un verso de la Biblia y torciéndolo hasta que quiera decir lo contrario a lo que el Señor quiso que significara. Obra diabólica. Esta doctrina no es menos que una doctrina de demonios. Digo, la doctrina del alto autoestima, el amor propio, es una doctrina de demonios. Jesús reconoció simplemente un hecho de la humanidad, sigue diciendo el autor, que sí nos amamos mucho a nosotros mismos. Este no es el problema, esta es la tendencia normal y natural. No es el problema. El problema lo tenemos en amar a nuestro prójimo. Igual y tal como dijo Jesús. Otra manera de la que la doctrina cristiana ha sido influenciado por la psicología del egoísmo es, se manifiesta en el argumento siguiente. Escucha esto. El hecho de que Cristo murió por nosotros prueba que somos de mucho valor. Así lo explica un hombre llamado Cecil Osborne en un libro llamado El arte de amarte a ti mismo, producido por Thunderbund. Él dijo, tenemos que tener algo verdaderamente maravilloso en nosotros. Si a Dios se le hizo fácil amarnos y aceptarnos,
Fíjate la mentalidad equivocada. Dios, dice el autor, no nos ama porque seamos valiosos, sino que somos valiosos porque Dios nos ama. La hermosura del Evangelio cristiano es que, escucha, siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Vamos a Romanos 5. Vamos a leer todo el pasaje. Dice el apóstol que nos enseña la doctrina cristiana. La esperanza no avergüenza. Escucha, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A los cristianos, pues. 6. Porque Cristo, cuando aún éramos, y esta es la primera palabra que indica que no somos hermosos, éramos débiles. A su tiempo murió por los, la segunda palabra, impíos. No es una condición hermosa ser impío. Ciertamente, versículo 7, apenas morirá alguno por un justo, apenas. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aquí está el amor de Dios. Este pasaje ensalza el amor de Dios que va más allá del amor humano de que habló este Cecil Osborne. De que Dios halló algo hermoso en nosotros y por eso su amor logró poder amarnos a nosotros porque éramos tan hermosos. Este es insultar el amor de Dios que puede amar a los malos. Eso es lo que dice Pablo aquí. Escúchalo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo es el amor de Dios? Ama a los que son hermosos, valiosos, no. Ama aún siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Este ensalza el amor de Dios que puede amar lo que es feo y despreciable. Lo hizo Jesús cuando andaba sobre la tierra, andaba con pecadores y cenaba con ellos y les habló de arrepentirse para que pudieran ser salvos. Sigo leyendo aquí porque hay otra palabra más. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo, y aquí es creo el cuarto, la cuarta palabra, enemigos, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es doctrina cristiana. Esto es lo que enseña lo enseñaban los apóstoles. Ahora, la doctrina de hoy, de algunos predicadores, autores de hoy, no es doctrina cristiana. Cristo no nos amó porque éramos hermosos y valiosos, sino porque no teníamos ningún valor. Éramos con una calidad menos que nada. Éramos enemigos, éramos impíos, éramos pecadores, éramos débiles, muertos en nuestros pecados y delitos. Otra manera, dice él. Bueno, ya lo hemos hablado, vamos a seguir con la lectura.
Dios no nos ama porque seamos valiosos, sino que somos valiosos porque Dios nos ama. La hermosura del Evangelio cristiano es que, siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros. Dios nos vio tal y como éramos: desventurados, arrogantes, no merecedores, y sin embargo nos amó. Esto es algo por lo cual podemos sentirnos bien. El Señor Jesús dejó claro que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Nos ha llamado a perder nuestras vidas. Usó estas palabras: perder nuestras vidas por causa suya. Esta clase de enseñanza puede ser llamado teología de gusanos. Estas personas que predican el amor propio llaman esa doctrina de que acaba de hablar el autor, teólogo, teología de gusanos, en algunos círculos cristianos, porque contradice la doctrina del amor propio. Y si lo contradice, será quizás una pena o vergüenza para la psicología de algunas personas, pero esta está muy bien de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras, si nos gusta o si no. ¿Qué hacemos entonces con los sentimientos de inferioridad? ¿Hay tal cosa? Seguimos leyendo. La solución no es un autoanálisis. Cuando Dios llamó a Moisés, este es el ejemplo muy bueno. Escuche, cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3 para ir delante de Faraón y guiar a Israel afuera de Egipto, Moisés respondió de forma típica: ¿quién soy yo? No puedo hacer algo parecido. ¿Qué es eso? ¿Inferioridad? Bueno, puede ser. El Señor nunca contestó a su pregunta, porque no debemos preguntar tales preguntas. No fue la pregunta correcta, y por eso Dios contesta sin contestar la pregunta de Moisés. ¿Quién soy yo? No importa quién eres tú. ¿Quién soy yo? Yo no puedo. Quizás esperamos que Dios dijera: vale, Moisés, veo que tienes un problema con baja autoestima. Tenemos que hacer algo para mejorar el concepto que tienes de ti mismo. O quizás le animaría con una charla: ven, Moisés, puedes hacerlo, no te desprecies tanto. Pero en lugar de estas cosas, Dios busca mejorar el concepto de Dios que Moisés tiene. Simplemente dijo: estaré contigo. Si Dios está con nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos capacita, ¿qué importa? Nuestras capacidades no lo tomamos en cuenta. Olvidamos de nuestras debilidades para fortalecernos en el Señor. Sigo leyendo. ¿Pero quién eres tú?, preguntó Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el gran yo soy, el Dios de milagros, el Santo de Israel, y yo estaré contigo. ¿No sería esto una terapia mejor que intentar fortalecer el ego de una persona? Cuando Moisés entendió quién era Dios y que él estaría con él, sus propios temores e insuficiencias desaparecieron. Termino la lectura. Mira, lo que acabamos de leer es lo que ensalza el amor y misericordia de Dios. Como hizo la mujer gentil
a la que Cristo había nombrado como un perrillo. ¿Se acuerda la historia? Está en tu Biblia. Lo más que alzamos el valor humano, el precioso, el hermoso, que es el ser humano, desvaloramos el amor de Dios. Vamos a empezar estudiando la verdad bíblica en Romanos. Ya lo hemos leído. 5, 6 hasta 10. Concentra en este pasaje, amigo. Veremos que no es cierto la opinión del autor Cecil Osborne en su libro. El hecho de que Cristo murió por nosotros prueba que somos de mucho valor. Sí, tenemos valor delante de Dios siendo su creación, hecho en su semejanza. Pero habíamos caído a la suciedad, a la inmoralidad, a un estado de ser enemigos de Dios. Habíamos perdido este amor, este valor, esta preciosidad por estar tan involucrados en nuestro propio amor, por amarnos a nosotros mismos. Y habíamos olvidado de nuestro prójimo y de nuestro Dios. Y tenemos que tener algo verdaderamente maravilloso en nosotros si a Dios se le hizo fácil amarnos y aceptarnos. Esta rebaja el amor de Dios. No lo ensalza. No es así. Es que Cristo murió por pecadores, por enemigos, por impíos, porque su amor es grande y alcanza lo más vil entre los seres humanos. Esa es la verdad bíblica. La otra cosa yo no sé de dónde viene. Bueno, viene de la psicología. Viene de la mentalidad pervertida de hoy en día. Estoy enfatizando el engaño que nos rodea en la calle y en la iglesia. ¿Cómo lo escaparemos? La única forma es por acudir a la absoluta verdad de la palabra de Dios. Mateo 25, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si tú te involucres con la palabra de Dios, dice Cristo, la verdad te libertará. La seguridad y la protección para el engaño, contra el engaño, hoy en día está en la palabra de Dios. Tenemos que acudir y poner la confianza totalmente en la palabra de Cristo. Deja a un lado la psicología. Deja a un lado la mentalidad del mundo hoy en día. Ya Pablo nos dijo que es corrupta. Cuando enseñó a su hijo en la fe, Timoteo, sobre del pueblo, de las personas, la gente de los últimos tiempos. Es la palabra de la verdad para no creer la mentira. Lucas 18, 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cristo da esta pregunta. Y significa que también la fe es puesta en peligro en los últimos tiempos. Y fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios. La fe está enredada con la palabra de Dios. Número uno, vamos a verlo otra vez para ver la cosa que tenemos que tomar en cuenta en primer lugar.
La fe viene por el oír. Para llegar a la verdad de la palabra de Dios, donde está la fe, tenemos que pasar, o la verdad tiene que pasar por oídos de fe. La capacidad de oír la palabra de Dios, tener oídos para oír la palabra. Vamos a examinar esto un poco. Mateo 13, 9. Espero que esté tomando estos versículos. Bueno, tenemos que involucrarnos con la palabra. Por eso estoy animándoos. Apuntar estos versículos, concentrar en esos. Porque es ahí en Mateo 13, 9, donde dice, el que tiene oídos para oír, oiga. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y lo dice en versículo 43. Vamos a Mateo para leerlo con nuestros propios ojos. 13, 9 de Mateo. 13, 9. El que tiene oídos para oír, dijo Cristo a la multitud, que oiga. En versículo 43. Lo repite, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es necesario tener en primer lugar oídos para oír la palabra. Y en este capítulo 13 de Mateo, Jesús nos enseña bien sobre el asunto de poder oír la palabra de Dios, porque no todos escuchan. Había una multitud a quien dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, aparentemente había, cuando menos, personas que no tenían estos oídos, y otros que sí. Versículo 11 hasta 14, el mismo capítulo 13. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, a sus discípulos, os es dado saber, tener hijos, ojos, perdón, porque a nosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Es dado saber, quiere decir que les es dado oídos para saberlos. Mas a ellos no les es dado, la multitud afuera, que acaban de escuchar la enseñanza de Cristo, no tenían oídos. Se habían reunido en la casa las personas que tenían oídos, y no eran muchos. Y luego sigue diciendo, porque a cualquier que tiene, tiene oídos para oír. Porque a cualquier que tiene, se le dará más capacidad para escuchar, y tendrá más. Pero el que no tiene oídos para oír, aun lo que tiene le será quitado. Quedará sordo espiritualmente. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído escuchad, de oído oiréis y no entenderéis. No tendrán oídos del corazón. Oídos espirituales tienen dos orejas que funcionan muy bien entre los sonidos, pero no están entendiendo, no entenderéis. Y viendo, aquí está hablando ya de ojos, viendo veréis y no percibiréis. Está hablando de la diferencia entre las facultades naturales y las facultades espirituales. Vamos a ver más de tener oídos para oír en Apocalipsis. Aquí a cada una de las iglesias Cristo habló de tener oídos. 2:7,
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a la primera iglesia. Versículo 11, a la segunda iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 17, a la tercera iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29, a la cuarta iglesia. El que venciere, guardare estas cosas. A ver, me equivoqué. Versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y sigue lo mismo en la quinta, sexta y séptima iglesia. 6, 13 y 22 de capítulo 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oídos del corazón, oídos espirituales. Con este pensamiento tenemos que despedirnos para hoy. Bueno, ¿qué estamos aprendiendo? Lo que la Biblia enseña. Y no hay ningún error en la Biblia. Por eso estamos leyendo y estoy animándoos a apuntar los versículos, concentrar en los versículos, porque Dios, el Espíritu Santo, hablará mejor por la escritura que pueda hacer por medio de mi boca, directamente leyendo las escrituras, es la mejor forma que Dios te hable. Y por eso yo también me preocupo en leerlo, no solamente comentar. Bueno, que Dios te bendiga y que te dé mayor capacidad de ver las cosas con oídos y ojos interiores. Esta es la bendición que quisiera que cada oyente tenga ahora. Que Dios te bendiga con esta bendición de poder captar la palabra de Dios. Hasta la próxima vez.